muy complicado que todos seamos versados en ciencias y humanidades. Lo que me preocupa es que no tengamos interés ni por una cosa ni por la otra. Y yo no estoy seguro de que eso le toque a la escuela o solo a la escuela. No tengo la idea de que en la escuela deberíamos aprender lenguajes para poder leer cosas, para poder leer un libro, un poema, una fórmula matemática, una fórmula química o una partitura, aprender los lenguajes. Lo otro es el apetito por leer, las ganas de leer esas cosas, sea de ciencias o de humanidades. Y ahí es donde yo siento que hay fallas. No en aprender los lenguajes, que es perfectamente posible, sino en las ganas de utilizar esos lenguajes para aprender. Y no estoy seguro de que eso, insisto, le toque a la escuela. Tengo la impresión de que donde tenemos un vacío más importante es en un eslabón intermedio que llamaría de alta divulgación, donde se establezca esa posible comunicación entre el trabajo de los científicos, los investigadores, los humanistas y el público en general. Hay un eslabón intermedio que no se está llenando satisfactoriamente. Lo que hay es el trabajo de investigación cada vez más especializado, cada vez más erudito, cada uno en su campo, y luego la prensa en general, que de pronto encuentra simpática una noticia sobre el genoma de un chimpancé o sobre una mosca, pero no alcanza para generar ese apetito por el conocimiento de las diferentes disciplinas. Yo en la pregunta que se nos hacía he hecho faltar una coletilla, es que aparte de las disciplinas humanísticas y las tecnologías o las ciencias, falta las disciplinas artísticas, que es un campo que no está ni en uno ni en otro, porque sí tiene un lado práctico, tecnológico, de saber hacer, y otro lado humanístico, de saber qué contar, ¿no? Entonces, ese cruce no está. Y, de hecho, se nota cómo a la hora de organizar el sistema educativo hay una ausencia respecto a lo que serían las enseñanzas artísticas, que aparece como una especialidad a futuro, pero bastante maltratada, salvo en el aspecto de manualidades al principio de lo que sería el preescolar, aparece maltratada a lo largo de todo el conocimiento. Es decir, que se le aboca a los estudiantes a, o bien, a situarse en el terreno de las ciencias sociales y humanidades como un paquete, o en el de las ingenierías y tecnologías y matemáticas como otro paquete. Entonces, a lo mejor los lugares de la opción tendrían que desplazarse un poco hacia el bachillerato, mientras que las oportunidades para acceder al conjunto de conocimientos estén presentes tanto en el preescolar, como en la escuela, como en la ESO, de tal manera que el alumnado luego pueda elegir según sus, digamos, facultades, disponibilidades. Y ahí es donde hay una falla en la estructuración, me parece, del sistema educativo, ¿no? Luego, junto a eso, aparece como el sistema prefiere que se estudien campos tecnológicos, mercantiles, todo lo que tenga que ver con un resultado final del proceso productivo, y la educación estaría directamente vinculada a esos éxitos productivos de futuro, y con lo cual pues quedan relegadas disciplinas muy relevantes que quedan como asignaturas poco importantes, que son como obligatorias o que están ahí en el currículum, pero no tienen interés. Y ahí está, por ejemplo, la filosofía, que está siendo muy castigada ahora mismo, la última reforma de la Ley de Educación Española, donde prácticamente se desplaza a lo que sería el bachillerato, y en cambio la ESO desaparece. El terreno del pensamiento ha desaparecido ahora mismo de lo que serían las disciplinas normales. Que es, por cierto, una manera bastante estrecha de entender incluso el interés productivo, no entender que esas otras materias también pueden tener resultados prácticos importantes. Ahora, cuando yo decía que en la escuela deberíamos aprender lenguajes, pensaba también, y mucho, en los lenguajes artísticos, como leer una pintura, un cuadro, una partitura musical, que tendría que ser parte de la formación básica de cualquiera, simplemente para poder vivir bien, que debería ser uno de los objetivos educativos. Vivir bien también requiere el arte. Y hay algo que en lo que rara vez se repara, y es que cualesquiera que sean las disciplinas, ciencias sociales, humanidades, las que sea, no se preocupan nuestras universidades de formar a la gente, no nos preocupamos de formar a la gente en las formas de comunicar el conocimiento. Como si fuese un dato que la forma normal es el artículo científico. Y si no, la divulgación en prensa. Pero es que hay muchas formas de divulgar conocimiento, y los recursos tecnológicos que tenemos hoy permiten emplear mapas, diagramas, diseños, música, emplear el sonido, emplear
la imagen para comunicar cosas. Uh-huh. Eso significa una formación artística para comunicar, una formación de las capacidades expresivas que tendríamos que desarrollar. Y no lo tenemos, estamos en el estándar de la comunicación, es el artículo o el paper que le dicen hoy, científico, o el artículo de periódico. Sí, saber acumular, pero no a transmitir. Y exacto, eso la gente se supone que aprende en las destrezas comunicativas de su grupo social, o por generación espontánea. Y así nos está pasando que buena parte de los jóvenes aprenden en el ordenador lo que les enseñan a través, con una, digamos, un rastreo de contenidos por su libre albedrío, mientras la escuela no le ha dado, vamos a decir, los soportes de conocimiento para saber qué buscar, cómo buscar, dónde y qué quiere decir cada cosa. O sea, que esa parte de la transmisión, la escuela se ha inhibido, y la familia también, porque ya de la comunicación con los hijos se ha vuelto muy complicada, porque manejan herramientas distintas. Entonces, esto hace que, al final, el perdedor de toda esta historia es, yo creo, que por un lado, la gente está utilizando cada vez más destreza, nuestros jóvenes son hiperdiestros en todo lo que tiene que ver con la comunicación digital, que no les enseñan en la escuela, lo buscan por ello, es decir, hay un saber que están acumulando interesante, y lo que es el elemento cultural es el que va siendo menospreciado, el contenido como tal. Y eso nos está pasando incluso en países que se supone que son cultos y avanzados, donde el ámbito de la cultura pasa a ser un ámbito menor de la política general, política cultural, y donde la cultura, bueno, pues es una especie de paquete que hay que llevar, pero no es importante, porque lo relevante es, bueno, qué puesto de trabajo, cómo te vas a buscar la vida, y al final las propias mediciones desde las instituciones son tecnocráticas, es decir, qué baremos hay que cumplir, qué normativas gestionar, y la parte cualitativa del lugar de la cultura en la sociedad del conocimiento ha desaparecido, no está. Que insisto, incluso con criterios estrictamente productivistas. Pienso, por ejemplo, que en un país como México, la industria cultural aporta el 6% del Producto Nacional. Uh-huh. Es más del doble de lo que aporta la agricultura. Es decir, económicamente es muy importante. Y en España es, y podría ser también, mucho mayor. Es decir, incluso desde un punto de vista estrictamente económico, habría que prestarle mucha más atención. Claro. Y en nuestro caso, como país, digamos que además tiene una cultura que proteger, teóricamente tendría que hacer un plus de producción de un sector cultural relevante, por razones incluso de supervivencia y desarrollo. Bueno, pues esa opción no está contemplada. El problema del espacio público es que no se sabe muy bien qué quiere decir, porque lo hemos identificado mucho en el tiempo con servicio público, es decir, suministro de servicios por parte del Estado para igualar la condición humana, por decirlo así. Claro, esa relación de individuo-administración, que era en lo que estaba concebido el concepto de servicio público, yo creo que se ha ampliado enormemente, porque se ha generado un espacio público no institucional. Ya lo generaron los medios de comunicación en su tiempo, hay una vida social que genera un espacio público no definido por el Estado, y ahora la gran novedad, y es lo que a mí me llama la atención y me interesa mucho seguirlo, es que se ha generado un espacio público no institucional y de comunicación horizontal entre las personas, por la vía de las redes y por la vía del control incluso de las tecnologías. Es decir, hay un saber que tecnológico, que antes era recurso exclusivo de empresas y ahora es recurso de muchos colectivos que lo manejan, lo utilizan y han generado un espacio relacional muy relevante de cara al futuro y que le llaman y que genera productos, el procomún, los bienes que no son ni servicio público, pero sí están al servicio del público, es decir, están abiertos. Y claro, ahí se ha generado una comunicación horizontal y una cantidad de contenidos que no tienen el sello del copyright, que se pueden clonar o utilizar de manera relevante. O sea, yo vivo ahora mismo con expectativa y esperanza este momento, por más de que cada vez se pretende establecer cercados a través de la ley de propiedad intelectual, extendiéndola, limitando los aspectos de la cultura digital. Por lo tanto, hay una pugna, donde por el momento va ganando el espacio que se abre, pero también cada vez está definiéndose de manera regulatoria pues esos cercados desde las instituciones. Si nos tomamos en serio el interés público, tiene que ser algo más sólido, más amplio, más extenso, más duradero que una mayoría más o menos aleatoria.
Y yo creo que es posible en algunos terrenos ponernos de acuerdo y establecer algunas políticas culturales de interés público precisamente con miras a eso. Pienso, ¿no debería ser difícil ponernos de acuerdo en que, por ejemplo, la lectura es de interés público? No que cualquiera lea cualquier cosa, hay que entender qué clase de lectura, por qué es de interés público, etcétera, para tener una política que promueva la lectura, que va a significar con frecuencia modificar prácticas habituales de la industria editorial, prácticas habituales del mercado editorial, y va a haber que intervenir en eso, porque se entiende que hay un bien superior que proteger, que es la necesidad de lectura. Ahora bien, hay que definir, ¿por qué importa la lectura? ¿Por qué es de interés público? Bueno, porque es de interés público elevar el nivel de la conversación pública, ¿sí? Y por eso hace falta, seguramente en contra, insisto, de definiciones de mercado, de reglas de mercado, de propiedad, etcétera, promover determinado tipo de conversaciones o determinado nivel de conversaciones. Pero yo creo que no debería ser difícil, y si es difícil, tendríamos que ponernos a ello en México y en España, a discutir qué clase de espacio público queremos, con todas las ambigüedades y con toda la vaguedad que tiene el término. Tendríamos que discutir qué clase de espacio público queremos, uh-huh. Y tendríamos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Claro. Claro, el modelo de Estado de Bienestar, que es común en México, acá, o por lo menos un paquete de ofertas públicas para garantizar procesos de igualación cultural, pues siempre ha estado ahí. Esto, lo que pasa es que se ha ido restringiendo e incluso argumentándose por el lado de que son la industria cultural, como se ha generalizado y ha reducido en parte sus precios, eso es lo que democratiza. Es decir, la industrialización es lo que permite cumplir esas finalidades que tenía antes la administración, que se va retirando y, digamos, para compensar, piensa además en mecenazgos privados y en elementos, digamos, que le exculpen de la responsabilidad de generar, digamos, esos procesos de igualatorios en la sociedad. Claro, esto es un problema, porque al estar reduciéndose, lo que sí está ocurriendo es que la sociedad misma está generando espacios abiertos para compensar esa restricción de acceso a contenidos, y porque tiene no dinero, pero sí resortes, recursos tecnológicos para hacerlo. De ahí, digamos, todo ese conflicto que se ha generado con la ley de propiedades intelectuales, hasta dónde llegan, y ahora hay, bueno, pues si el conocimiento es un bien compartido, común, que debe, y de lo que debemos discutir es cómo generar que la clase creativa se reproduzca, porque necesita vivir de ello, y para usted de contar, el resto debería ser extender el conocimiento, porque los costes de extensión son cero, ya no son como el modelo de industria cultural, que había que reproducirlo, la imprenta, la distribución. Ahora, sí hay unos costes, y a mí lo que me preocupa en este terreno es que la inhibición del Estado, el retraimiento del Estado en cuanto a políticas culturales, que las hubo más potentes, y en México mucho más potentes antes, normalmente se justifica porque esa oferta ya existe o puede existir, el mercado se encargará de producirla. Hay cosas que el mercado no va a producir nunca, y que hay la responsabilidad pública de producirlas. El ejemplo que me queda clarísimo en México, el Fondo de Cultura Económica, una editorial pública que se va a hacer cargo, por ejemplo, de traducir las obras que el mercado no va a traducir nunca, uh-huh. Y de publicar las obras que el mercado por sí solo no produciría. Y es una responsabilidad pública que el Estado se retraiga de eso, de responder de esa oferta de bienes culturales, de producción cultural, porque el mercado lo hará o porque la sociedad lo hará, me parece que es equivocarnos e irnos encaminando hacia un lugar no muy agradable, sí. Bastante empobrecido. Es pesimista, Marco Gué, pero yo no veo con temor un futuro en el que suceda eso. Yo creo que eso ya sucede. La palabra aristocracia no me gusta, pero esa diferencia, esa distancia entre una pequeña élite que tiene acceso y que participa de una conversación cosmopolita, intensa, compleja, etcétera, y una gran mayoría que, por decirlo muy claramente, no se entera, y que vive de consumir productos degradados o de segunda, yo creo que eso ya se da.
y en buena medida, para quedarnos en los libros y no caer en la denostación de la televisión, que es siempre demasiado fácil, nos quedamos en los libros, la transformación de la industria cultural de los últimos 30 años en el mundo de habla española, que produjo tres grandes empresas que controlan la práctica totalidad del mercado habitual, etcétera, ha llevado a un aplanamiento de la oferta editorial, que a pesar de que haya muchos títulos, se concentra en cierto tipo de libros, los que se dirigen al público en general, que buscan el mínimo común denominador de inteligencia, de formación, de capacidad lectora, etc. Y eso es lo que se traduce y eso es lo que se conoce en español y en el resto de las lenguas también. Y entonces queda un pequeño grupo, una minoría, que de los que hablan tres o cuatro idiomas y viajan constantemente y tienen contacto con el mundo, que tienen acceso a una literatura mucho más compleja, sofisticada, más moderna, etcétera, etcétera, y que están cada vez más separados de esa mayoría que tiene acceso, insisto, a una literatura estandarizada en todos los campos. Yo no creo que esa distancia se vaya a producir en el futuro, insisto, yo creo que ya se produjo. Ya. Yo soy un poco más optimista, ¿eh? Quizás por aquello de Gramsci que decía pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Quizás porque hay algunos datos que indican que hay una cierta reacción social para acceder al conocimiento, porque lo está ejerciendo aunque sea a través de píldoras comunicativas, pero que por fuerza los contenidos son reales. Es decir, por fuerza se genera un tipo de conocimiento que está ahí transcurriendo, moviéndose por las redes, incluso entre los jóvenes. Aunque no sea la cultura que nosotros hemos vivido, no es la cultura que apreciamos más y entendemos que la cultura que nosotros hemos recibido tiene una calidad superior a lo que es el común, si se quiere, de las comunicaciones. Pero también es verdad de que frente a las élites que antes estaban definidas por su nivel cultural, ha surgido también una élite de personas que manejan, digamos, que tienen destreza, que manejan programas, softwares, modos comunicativos, que han generado otra capa que sí tiene interés en hacer circular el conocimiento y que lo manejan y que a su vez da lugar a experiencias nuevas, los media labs, a formas de acceso al conocimiento que sí enganchan con los jóvenes, cosa que nosotros a lo mejor hemos perdido la posibilidad de enganchar por el lado de la cultura ilustrada. Yo creo que por eso se está generando ahí un fenómeno nuevo que no sabemos a dónde nos lleva, donde en lugar de menospreciarlo yo lo miro con una cierta, con interés para saber hasta qué punto ahí se va generando una nueva cultura que no es como la nuestra, es más una cultura de asociación de ideas, de hipertexto, de poco estructurada, pero que se manejan contenidos y que va a afectar a la cultura sin duda alguna, pero cómo influir en esos procesos desde la cultura tradicional ilustrada que, en la que nosotros nos hemos cultivado, esa preocupación la tengo ahí. Y frente a la idea de que hay una élite más, cada vez más reducida, yo creo que se va extendiendo muchas formas de cultura que debemos mirarlo desde el campo, además que tú has estudiado, estudios culturales con un cierto interés de cara a detectar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, que sí, sí, sin duda existe. Ahora, incluso en esos ámbitos nuevos de esa otra cultura, que no es la alta cultura, que no es la cultura de los libros, que era en la que me centraba yo, los libros y las prácticas de lectura, incluso esas otras formas necesitan una vasta tarea de traducción. Se produce conocimiento y arte, ideas en muchas lenguas. Y cada vez es, no solamente es predominante el inglés, sino que parece la única lengua para decir las cosas. Y el problema no es que haya una lengua franca, cosa que está muy bien, sino que empezamos a ser monolingües en inglés. No es lo mismo. Sí. Entonces yo creo que también en esas otras espacios de producción cultural necesitamos acentuar, intensificar las tareas de traducción y de comunicación en lenguas distintas. La ilusión de que el inglés es la lengua franca me parece que es perniciosa. Sí, es problemática y además yo creo que va un poco a contracorriente de otro proceso que sí se ha dado en la, lo que es en la escala del conocimiento universal, que es lo que la UNESCO planteaba sobre la diversidad. Es decir, que se ha descubierto hace unos años que en lugar de buscar un modelo homogéneo cultural para todo el mundo, deben cultivarse las realidades culturales porque son las que nos hemos socializado y son un patrimonio de la humanidad, todas ellas.
Bueno, ese es un terreno que yo creo que favorece el empezar a pensar en modelos heterogéneos, diversos, en los que la cultura de cada cual en la que uno se ha socializado son los que se hay que proteger y además puedan tomar medidas políticas al respecto para hacerlo, ¿no? De ahí que este comentario que nos traía Marc Rouget, que él es muy propenso a pensar también en temas como los no lugares y, sí, y cuestiones como estas, yo creo que no valora lo suficiente el momento en el que vivimos, que venimos de una etapa liberal que ya ha pasado, o sea, la sociedad del bienestar se empezó a desgastar y a deteriorar. Se ha hecho la experiencia liberal o neoliberal, no ha funcionado. Es decir, nos ha llevado a donde estamos ahora. Y ahora estamos en la ola posliberal, donde empezamos a repensar todo lo que se ha hecho mal en esos procesos y empezar a pensar de cara al futuro. Y yo creo que eso implica incluso lo que llama Rengoles multitudes inteligentes, lo que otros llaman la gente, me refiero al discurso actual, que hace que haya un protagonismo social de nuevo tipo. A mí esa parte me genera una expectativa interesante porque de un deterioro y de una ola vamos, no sabemos a dónde, y habrá, digamos, que trabajar porque vaya en la dirección adecuada, pero hay una reacción social que hace unos años no vivíamos, ¿no? Ahora, si pensamos en esa distinción entre la cultura tradicional, como la llamabas, y esta nueva cultura, lo que habría que pensar entonces es si no sucede que esa cultura tradicional, elitista, y creo yo cada vez más elitista por la estructura de la industria editorial, va a ser elitista y marginal con respecto a esas otras formas de cultura, que es una posibilidad. Para eso estamos los universitarios. Y el hecho de que haya cada vez más personas que tienen acceso a estudios universitarios. Una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad el que hayan entrado en crisis los medios tradicionales y hay una emergencia de nuevos medios. Por decirlo de alguna manera, el sistema de radio y televisión está o público o privado, pero eran pocos aparatos comunicativos, unos definidos por las administraciones, otros por poder económico, y controlaban lo que es la comunicación mediada de informativos, de opinión pública y de lo que sería el imaginario de lo que sería la ficción o los trabajos audiovisuales. En el caso de la prensa, lo mismo, solo que sin el Estado. Es decir, prensa privada que tenía la función de definir cuál es la agenda y encima decir qué tienes que pensar. ¿Dónde está la crisis? Pues la crisis es que no venden, ha bajado la publicidad brutalmente. Nos podemos comunicar porque tenemos herramientas comunicativas que pueden prescindir de esos aparatos. Ellos no saben muy bien dónde situarse, si en el material de papel y en la televisión o bien poner a disposición gratuita del público. Y mientras tanto están y han entrado en crisis desde el punto incluso de cierres, expulsiones de trabajadores, periodistas. ¿Cómo se está produciendo la reacción de los periodistas? Generando nuevos medios. Prensa online, pequeña, pero que se remite al viejo oficio periodístico. Es decir, tenemos que informar al público porque tenemos que enganchar con él. Esa reacción ha hecho que los propios medios convencionales empiecen a pensarse, bueno, ¿qué estamos haciendo? O sea, tenemos que reaccionar. Mientras tanto, esos múltiples medios de prensa, esos nuevos blogueros, esos nuevos columnistas, pues están poblando lo que antes era el atributo solo de las élites, entonces, y el poder económico. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay una oportunidad que se está generando ya, que es una realidad, y donde se ha extendido la capacidad de comunicar. Y si a eso le añadimos las comunicaciones horizontales, pues realmente yo creo que vivimos un momento dulce de la comunicación, aunque es malo para lo que sería el sistema profesional que no ha encontrado todavía y que es un problema y que hay que canalizarlo para, digamos, persistir en el tiempo. No cabe duda, hay una mucho mayor densidad, mucha mayor velocidad, mucha mayor horizontalidad en la comunicación, pero también mucha mayor desorganización.
Lo que yo he hecho en falta y donde esta nueva ola de medios y de formas de comunicación ha tenido como consecuencia negativa, lo que yo he hecho en falta es la vieja experiencia de leer el periódico. Un periódico que valga la pena de ser leído, porque lo que nos viene quedando cada vez corresponde menos a esa vieja práctica de lectura. Porque era un espacio donde se jerarquizaba la información y se exigía a quienes publicaban y se exigía de la noticia y se exigía del reportaje y de la mucho más de lo que se exige hoy o de lo que este medio tan abierto, tan libre y tan plural exige. Esos niveles de exigencia eran los que elevaban o podían elevar el nivel de la conversación pública. Eso todavía no se ha construido en los nuevos medios. Y eso es lo que yo echo de menos. Oportunidad, sin duda ninguna, una comunicación, insisto, más amplia, mucho más rápida, mucho más horizontal, pero desorganizada, sin esta jerarquía y sin esta exigencia que es lo que permite construir un espacio público, digamos, de mayor calidad. Aquí, en el caso español, yo creo que también mexicano, y también en el caso vasco, creo que se puede hablar también de oportunidad para acabar con el modelo que se suele denominar como modelo mediterráneo, que es de chalaneo entre clase política y clase mediática y clase económica, que hacían que los medios fueran funcionales a poderes económicos y políticos. Y claro, la oportunidad es que al no ser ya viable este modelo porque el público no lo sigue, pues tienen que volver a pensar y quizás la vuelta al modelo periodístico que hemos enseñado en las facultades, que tiene una deontología, que jerarquiza, como muy bien dices, que plantea cuál es la diferencia entre opinión y lo que es información, probablemente se está ante la oportunidad de extenderlo con carácter más general y también de hacer que los medios vuelvan a otro tipo de modelo que sea más aceptable a una sociedad que tiene capacidad de comunicarse a sí misma sin necesidad de los medios. Es decir, ¿dónde me coloco yo para responder a una sociedad que ha ganado en capacidad de información al margen de mi medio tradicional? Entonces, ahí yo creo que tenemos una oportunidad de oro, aunque te obliga a cambiar, mucho. Claro. Ahora, la posibilidad de incluir, crear, producir espacios que produzcan la discriminación y la exigencia que normalmente el medio no produce, yo creo que es donde está la oportunidad. Los espacios que te permitan exigir y ordenar la múltiple e interminable información que aparece en los nuevos medios. Yo creo que si entendemos que tener información oportuna, adecuada, intensa, compleja, es de interés público, podemos empezar a definir políticas públicas que ayuden a producir lo que por sí solo este inmenso mercado de la comunicación no está produciendo y no puede producir. Yo creo que siempre el lenguaje público han dominado las ideas simples y de sentido común. Lo que yo encuentro de diferente ahora es que hemos perdido las grandes estructuras interpretativas en las que se anclaba el viejo sentido común. Es decir, el sentido común y estas frases e ideas simples de hace 20 o 30 años anclaban en programas políticos que tenían una interpretación de la sociedad, una interpretación de la economía, etcétera, de modo que los lugares comunes tenían su lugar finalmente en una idea del mundo más o menos compleja, sofisticada, fuese liberal, socialdemócrata, comunista. Hoy en día lo que no hay es esa idea, esa interpretación, esa explicación del orden, de la estructura social, del futuro, de la estructura institucional. Entonces los lugares comunes son cada vez más pobres o parecen cada vez más pobres. El cambio no es que ahora se hable en ese lenguaje común, simplista, etcétera, sino que lo que hemos perdido son las estructuras interpretativas en las que anclaba ese sentido común, según yo. Sí, sí. No, claro, hay una parte del sentido común que es la expresión de ideologías, de todas maneras, ¿no? Porque lugares comunes como son, por ejemplo, medio ambiente, democracia, diversidad, los utilizan todas las corrientes políticas, forman parte del sentido compartido, está muy bien que estén ahí porque son positivas, el problema es que cada uno las interpreta como
ubicándola desde su interés político y su ideología, ¿no? Claro, la respuesta a esa crisis quizás de las ideologías fuertes, de las ideologías definidas, está siendo en algunos países, especialmente América Latina, pero también en Europa, el llamado populismo, que a mí le están cargándole de connotaciones negativas, pero a mí me cae simpático siempre que no sea un populismo de extrema derecha y siempre que no sea un populismo nazi o fascista. Siempre que sea un populismo pensado pues, en relación al pueblo como categoría que bueno, tiene el mismo nivel de ambigüedad que puede tener la categoría individuo o la categoría persona o la categoría ciudadano. Siempre y con una cierta intención de operar para capas más amplias que a la clase a la que se remitían las ideologías históricamente. Bueno, puede haber populismos muy interesantes que vuelvan a redefinir el lugar de las ideologías, porque el populismo es expresión de la crisis de las ideologías también, es decir, que buscarían anclajes un poco más amplios. Desde ese punto de vista, bueno, a lo mejor son procesos de reconstrucción de un pensamiento a medio plazo, o por lo menos una oportunidad, porque se están barajando nuevas ideas que habían entrado en crisis por desgaste, por mala utilización o porque las palabras empiezan a no querer decir nada muchas veces, la palabra democracia. Por ejemplo, en el caso español hemos vivido una democracia autoritaria todos estos últimos años. La palabra democracia o Estado de Derecho quería decir pocas cosas cada vez que hay una llamada de atención de Estrasburgo diciendo que aquí hay elementos que fallan, ¿no? Bueno, volver a la idea primigenia de las ideas a lo mejor obliga a este sarampión de nuevos procesos en el que todo se pone patas arriba para empezar a ordenar cuestiones. Sí, yo creo que ideología en sentido fuerte, hace 20 años que no hay más que una, y que es el neoliberalismo. Hay una ideología neoliberal que interpreta el mundo, con interpretación que sabemos que hace aguas y cada vez de manera más grave, y es uno de los motivos, por supuesto, de la emergencia de los populismos. También la palabra, a mí me incomoda un poco el uso que se hace de ella. Ahora, digamos, técnicamente, según lo entiendo yo, el populismo es un discurso que se instala en ruptura con el orden institucional cuando un sistema de partidos, un sistema de representación, no consigue cumplir con su tarea de representar. En ese sentido, acusa una crisis de representatividad. Y lo que yo veo pensando en los populismos latinoamericanos, históricamente, es dos clases bastante claras. Digamos, un populismo de integración, cuando lo que hace falta es que el sistema de representación incorpore masas que no estaban incluidas, que se produce durante el proceso de industrialización, por ejemplo, de urbanización, las nuevas masas necesitan integrarse, es el populismo de Cárdenas, uh-huh. Es el populismo de Perón, de Vargas, esto. Y después está el populismo reaccionario, el que quienes no se sienten representados son unas clases medias que están perdiendo su lugar frente a precisamente estos fenómenos de transformación demográfica. Bueno, eso es técnicamente el populismo, ni bueno ni malo, es un fenómeno histórico cuando un sistema de representación fracasa y no consigue representar a una parte importante de la población. Esto después se le cuelga a toda clase de sanbenitos y se llama a cualquier clase de irresponsabilidad fiscal populismo, bueno, si se quiere, pero no ganamos mucho. Aquí, en esto no se ha incidido, pero a lo mejor aquí hemos vivido un sistema, en el País Vasco, un sistema populista de largo alcance. Es decir, el nacionalismo históricamente ha apelado a lógicas interclasistas, ha apelado al pueblo vasco, ha apelado a la colectividad que tendría un cierto sentido y un cierto destino si se organiza. Son los ingredientes del populismo, para sí. Que no vamos a engañar. Pero en una nacionalidad que se siente dominada por otra porque no le autoriza a poder expresarse, aparece como un populismo positivo, porque concita energías para reaccionar ante muchas cosas, la cultura, tener instituciones propias, plantearse políticas de cara al futuro, es decir, aparece como lugar también de reunión para proyectar algo distinto a lo que en el caso español actual el bipartidismo no puede dar. Yo encontraría un matiz pensando otra vez en los populismos latinoamericanos y el populismo vasco como lo has definido ahora. Aquellos populismos históricos, dado que tenían que integrar a población no integrada, su sujeto colectivo era bastante ambiguo y vago, era el pueblo, donde cabía cualquiera. Mientras que en este caso hay una definición étnica del sujeto colectivo, es decir, una definición excluyente. Y eso lo hace diferente como populismo, más cercano al populismo, digamos, de derecha, que a aquel populismo de integración, que era el clásico populismo de Perón o de Cárdenas en América Latina, ¿no? Creo que llevas razón en esto.
yo creo que como la vuelta a lo identitario, por más de que lo identitario tiene mala prensa, lo tiene mala prensa en las ideologías estándar, la vuelta al identitario es una reacción positiva ante los procesos de homogenización cultural, económica, política, que minusvaloraban el lugar de las comunidades en la construcción de las sociedades. Y desde ese punto de vista me parece interesante. Otra cosa es que, al igual que con lo que hemos hablado, que hay populismos negativos y populismos que pueden ser positivos, con las identidades también puede haber identidades en nombre de las cuales se mata, identidades asesinas, que se decía, sí. O pueden ser identidades de construcción colectiva. Por eso, la palabra identidad, en principio, connota la protección de un ser, de una cultura, de una comunidad cultural, por decirlo más expresamente, en el caso de identidades culturales, y al mismo tiempo remarca la diversidad en un mundo que tendía a la homogenización. Y sin perjuicio de que siguen procesos de homogenización, las redes de hecho homogenizan un montón, porque es que hay producciones estándar que caminan por todo el mundo, también ofrecen la oportunidad de intercambiar con quien antes no podías y generar el contraespacio, claro, digamos, más libre y menos estandarizado. Soy muy entusiasta de la manera como se han entendido las identidades en los últimos tiempos. Tengo la impresión de que en algunos terrenos es un retroceso con respecto a un movimiento hacia la igualdad de dos siglos, un movimiento ilustrado, después liberal, después democrático, socialista, hacia la igualdad, que a partir de los años 70 comenzó a detenerse y empezamos a preocuparnos menos por la igualdad y más por las diferencias, en buena medida producto del movimiento feminista, del movimiento por los derechos afroamericanos en Estados Unidos y después de la crisis de la izquierda en los años 80 y 90. La izquierda se quedó sin temas, su política económica era la política económica neoliberal, no tenía una idea de sociedad diferente de la, y entonces tuvo que definirse en el campo cultural. Y entonces comenzaron a surgir, comenzaron a darse importancia, a darse un lugar político a las diferencias y a las identidades, que mi impresión es que sobre todo acusan la crisis de la izquierda y que tiene a veces esto, ribetes no del todo agradables. A lo mejor se trataría de pensar cuáles son los mínimos que tienen que ver con derechos humanos exigibles a cualquier identidad organizada políticamente, pero al mismo tiempo dando margen a que las identidades se expresen, no sea que nos pase lo que ha pasado, digamos, en Argelia o lo que ha pasado en algunos países que, por no reconocer el hecho del islamismo moderado al principio cuando se expresaba, y por negarle al final el pan y la sal e incluso no permitirles gobernar, al final generan más problemas a largo plazo. Es decir, hay que tener en estas cuestiones una especie de tiempo histórico largo, viendo a largo plazo en lugar de leerlo de manera corta. Toda la conversación sobre las identidades culturales tiene que comenzar por la definición de ese piso mínimo exigible de derechos individuales. Y a partir de ahí elaborará, entre esos derechos exigibles está el reconocimiento de formas de vida y prácticas culturales que tienes toda la razón. Más vale reconocer y entender a tiempo, porque además hay estas, siempre cuando se constituye una identidad, se construye también una idea prejuiciosa con respecto a ella. El Islam, por ejemplo, y la pretendida incompatibilidad entre las sociedades islámicas y los valores republicanos. ¿Sí? Bueno, las dos mayores sociedades islámicas del planeta, Turquía e Irán, son repúblicas. Y son repúblicas democráticas desde hace mucho tiempo. No hay ninguna incompatibilidad entre Islam y república. Son repúblicas diferentes en muchas cosas, pero repúblicas. Así es. Es un tema difícil, ¿eh? Sí. Es un tema difícil porque, claro, cuando pensamos en violencias, se puede pensar en las violencias criminales, en la sociedad, en mafias, lo que está pasando ahora mismo en El Salvador, con las maras, o podemos pensar en las violencias también estructurales, los estados que, aun reconociéndose democráticos, digamos, hay una acumulación de abusos muy grandes, y luego están las violencias políticas, en principio que pudieran tener una explicación inicial en la lucha contra la injusticia, pero que ellas mismas degeneran
en la medida que los efectos que provocan son peores que los elementos que resuelven. Y ahí es donde los problemas del daño moral al valor de la paz o el valor del derecho de las personas a la vida, o el daño social generando malas relaciones porque la violencia ha podido ir contra colectivos enteros o contra sus representantes, o el daño también con los objetivos que quedan, digamos, ensuciados, si se quiere, con olas de violencia que parecerían vinculadas, en el caso vasco estoy pensando, a un proyecto político, pues al final, y que terminan con una cierta catarsis de, bueno, por aquí no vamos a ningún lado, pues dejan un pozo amargo, pero al mismo tiempo con la esperanza de que, recogiendo ese historial, porque acumuló también muchas energías que pueden haberse reconducido en otra dirección, pues pudiera orientarse en procesos de, primero, coexistencia, luego convivencia, e incluso hasta de compartir partes del relato de las cosas que han pasado a lo largo del tiempo. Nosotros vivimos ese momento donde hay una resistencia a repensar el futuro sin olvidar el pasado, y donde algunos pasan más facturas que las que deberían porque le miran al otro pero no se miran a sí mismos, y por otro lado la sociedad quiere pasar página sin olvidar, pero pasar página. Las fuerzas políticas algunas no están ayudando a ese pasar página en un proceso que puede ser bastante largo y tedioso. Estoy de acuerdo en que hay dos dimensiones importantes: el fenómeno o los fenómenos de violencia y los relatos con los que se interpreta ese fenómeno de violencia. Pienso en el caso mexicano, lo que hemos tenido y tenemos hasta hoy es una continuidad entre violencias resistenciales, más o menos políticas, violencias criminales, guardias blancas, violencia abiertamente política, violencia directamente criminal, y hasta la fecha existe esa, digamos, ese magma de violencias potenciales que se intensifica en algunos momentos y donde no es nada fácil distinguir a unos actores de otros. Este es Estado, este es criminal, esto es guerrilla, aquello es delincuencia o aquello es guardia blanca, no está claro. Y el problema fundamental es que no está claro, pero se produce una claridad artificial desde los medios y desde el Estado, una claridad que distingue a unos y otros y que separa. Y esa claridad artificial no nos ayuda en nada, ¿sí? Esa claridad artificial produjo una claridad, por ejemplo, con respecto a lo que era el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o el EPR en Oaxaca y Guerrero, que ha sido bastante perjudicial para las comunidades. Se construyeron idealmente como solo guerrillas de intención política y de inclinación revolucionaria. Bien, eran eso y otras muchas cosas. Y algunos de los grupos criminales de hoy son grupos criminales y también guardias blancas y también policías a la vez. Es decir, hay esa confusión, y lo que no terminamos de hacer en México es entender cuál es la función que cumple para el conjunto del sistema de dominación esa violencia porosa, multiforme, proteica, que es ahora revolucionaria, ahora delincuencial y ahora estatal. En México estamos todavía en un proceso de violencia de una intensidad que no habíamos vivido en 50 años. Claro. Hay un elemento importante de construcción del Estado y de su legitimidad, ¿no? De tal manera que cumpla con lo que se espera, pero también con unos valores que, si la sociedad en su conjunto los estima como tal, autoriza al Estado a poner orden en determinados lugares, al mismo tiempo que respete lo que serían derechos de comunidades, ¿no? Nuestro problema es, lo dices con toda claridad, ¿qué significa Estado? Cuando, hace un par de años, lo sabe todo el mundo, en el estado de Guerrero desaparecieron y fueron asesinados 43 estudiantes, y fueron los estudiantes secuestrados por la policía municipal y entregados a un grupo delincuencial. Bueno, la diferencia entre policía y grupo delincuencial yo no la encuentro, pero si es policía es parte del Estado, y entonces el grito de "fue el Estado" tiene toda la razón. Y no hay alguien dentro del Estado, el presidente de la República, por ejemplo, que sea capaz de trazar la línea y decir "Estado llega hasta aquí" y "aquello otro es una violencia criminal de la cual nos deslindamos". Hasta ahora los deslindes se han basado en construcciones imaginarias de estos sujetos aparentemente solo criminales o solo políticos que no ayudan nada. En nuestro caso ahora yo creo que estamos en esta etapa, digamos, interesante, por lo prometedor sobre todo, de haber superado una etapa que había una violencia explícita,
una violencia que primero fue muy dura en los años, especialmente finales de los 70 y primeros 80, pero luego fue muy traumática, más selectiva, pero digamos más dolorosa socialmente. Y en la etapa actual vivimos un momento donde no hay todavía los mimbres para empezar a pensar cuál puede ser una salida compartida, ni con los conceptos, ni con cómo vemos la historia. Y a su vez esto habría dejado un cierto pozo, la experiencia, digamos, en lo que es la izquierda berchale, un cierto pozo de conceptos de la política que permanecen todavía sin resolver y que no están adaptados a un modelo democrático. De tal manera que reconocer al otro y la diferencia, no solamente respetándola formalmente, sino entendiendo de que forman parte de una misma comunidad y que hay unos derechos compartidos, bueno, debe formar parte de una experiencia de cara al futuro, donde la visión sea menos de amigo-enemigo como y más de, en ocasiones, adversario y en otras, y en todo caso, con proyectos distintos. Pacificar las mentes y también los proyectos políticos y al mismo tiempo hacer balance de la historia con con honestidad intelectual y autocrítica va a venir bien, pero para todas las fuerzas políticas, ¿eh? Porque hay algunas que no deben de autocriticarse, pero aquí hemos tenido un fenómeno de aparatos de Estado, digamos, ejerciendo digamos, violencia, y tenemos una herencia larguísima del franquismo que dejó como herederos una derecha conservadora que nunca se limpió del todo aquel aquella realidad totalitaria. Y bueno, pues parece que habría que hacer mesas un poco más amplias, pero desde la modestia. Entonces, una conclusión, que no es muy concluyente tampoco, a partir de la experiencia de violencia mexicana y vasca, tenemos que encontrar el lenguaje para hablar sobre la violencia en el espacio público, el lenguaje normativo y el lenguaje incluso empírico para referirnos a cómo la nombramos y cómo nos entendemos hablando sobre la violencia.